Hola gente, ¿cómo están? Hoy vinimos al Arroyo del Medio. Vamos a ver si sale algo. Estuvo lloviendo estos días, así que vamos a probar. Traje tres cañitas. Vamos a probar esta con alimento para gatos. Esta con rodaja de anguila. Y esta con lombriz. Bueno, ya está picando la que tiene el lombriz. Recién tiré. Vamos a revisar. Me parece que viene algo. Doblete, no sé qué. Bueno, dos amarillitos. Recién tiré. Así que seguramente uno se quede para carnada. Este que es más chiquito. Y el otro lo vamos a devolver. Miren qué lindos amarillitos. El agua está medio alto, pero bueno. Picando la que tiene alimento para gatos. Amarillito, lindo tamaño. Mire qué lindo. Hoy vamos a devolver todo porque nos escapamos un ratito.
Bueno, no dan abasto las cañas. Está picando esta, pica aquella. Así que, bueno, me parece que dentro de un rato voy a dejar una sola caña. Otro doblete, mira lo que es eso. De juguete, amigo. Qué chiquitito. Este un poquito más grande. Ahí está picando la otra caña también. Bueno, vamos a hacer la evolución rápido. Ahí me picó esta también, con anguila. Esa es la que más me interesa, así que bueno, ahora la vamos a revisar. Vamos a revisar esta que tiene anguila. Se estaba picando. Ya me está picando aquello. Nada, seguramente debe ser una tarucha. Así que bueno, vamos a probar de vuelta. Está picando la blanca ya, y esto también. Miren el desastre que provocó la tormenta la semana pasada. Y choqué muchos árboles. Para que se den una idea de todo lo que llovió, ese puente, el agua estaba hasta arriba. Tiene aproximadamente del agua ahí 7-8 metros. Así que todo esto acá era todo agua. Para los que no conocen, de aquel lado, provincia de Buenos Aires, de este lado, provincia de Santa Fe. El famoso arroyo del medio.
otro hermoso amarillo con alimento para gatos. Hermoso. Especial para la fritanga, pero hoy me vino un ratito antes de ir a trabajar. Así que bueno, hoy no se lleva nada. Son las 7 y 20 de la mañana. Vine tempranito, a las 6, 6 y 20 ya estaba acá. Así que bueno, ahora vamos a tomar unos mates y seguramente cambiemos de carnada, porque con alimento para gato y lombriz está saliendo más o menos lo mismo, así que vamos a tratar de buscar un poco algo más grande. Con el amarillito que sacamos hoy, lo vamos a filetear y ver si podemos sacar una tarucha o algo un poco más grande. Bueno, vamos a cambiar este que tenía de lombriz, filete amarillo y el anzuelo arriba le agregamos rodaja de anguila. Vamos a buscar algo más grande porque aquella también está picando de vuelta. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Esta picó enseguida, miren. Saco la campanita al lugar, recién la tiramos. Que tiene filete amarillo y rodaja de anguila. Me tiró la campanita al agua, así que creo que se escapó. Pero bueno, vamos a esperar a ver si pica de vuelta. Me olvidé dejarle la chicharra, un error. Se escapó, no sé qué era, pero era grande. Que bueno, vamos a probar de vuelta. Y lo enganchamos. Tiene pinta de palometa. Esperemos que no, pero bueno. A ver qué es. Un hermoso moncholo, no, mandúa. Miren qué hermosa mandúa, gente. Impresionante, con filete amarillo. Hermosa. Miren. Qué pelea que me dio. Miren esa boca. Bueno, la vamos a devolver porque, como dije hoy, no me voy a llevar peces. Tengo el tiempo muy limitado. Así que, bueno, este va dedicado para mi amigo Harry. Que cuando lo vea me va a pegar una buena insultada por no llevarle pescado. Bueno, ahí cambiamos, pusimos una barcelada simple, solamente con filete amarillo, porque con la otra doble se enganchaba. Así que bueno, ya sabemos que pica con amarillo, a ver si sale otro. Sacamos un poquito más de carnada. Ya me había quedado sin el anterior que habíamos sacado al principio.
Así que me viene al pelo porque ya están a 2 caños sin carnada. A ver si sacamos algún mandubí más. Ahí viene, 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 viene. Vamos a sacar el cencerro porque se me va a escapar, así que vamos a dejar ahí nomás. Viene algo. Creo que una hermosa palometa. Ya me parecía raro que no aparezcan. Ya cuando aparecen estas, significa que hay que irse. Miren, hermosa palometa. Me voló la campanita a la mierda. Segunda campanita que pierdo. Qué desastre. Picando la naranja también. Así que están las dos al mismo tiempo picando, así que esta recién casi me tira todo el agua. Enganché mugre y ahí tengo una anguilla entera. No sé qué puede haber sido, pero bueno, ya me estoy juntando todo para ir. Acá nada, y ahí ahora la vamos a revisar. Ya la última caña. Bueno, picó, pero se fue. Así que seguramente habrá sido palometa. Así que bueno, eso es todo por hoy. Bueno gente, esto fue todo. Una pesca relámpago. Llega a las 6, 6 y media. Todavía era oscuro, ya son las 9. Ya me tengo que ir a alistar todo para ir a trabajar. Así que bueno, gracias por ver. Soy nuevo en esto, como les dije en el video anterior. Espero que les guste. Y bueno, hoy no fuimos a pescar en el piragüón porque me iba a llevar mucho tiempo, así que bueno, aprovechamos y vinimos al arroyo que está crecido por la lluvia y salieron bastantes peces. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.